Muy buenos días para el Galpón del Rastrojero, siendo hoy martes 2 de enero del 2018. Antes que nada, quiero desearles un muy buen comienzo de año a todos los que estén viendo este video. Vamos a empezar con un pequeño problema clásico en un vehículo diésel, que es la chupada de aire. Precisamente hace muy pocos días, ahora, para decir precisamente, vamos a decir que hace 3 días que Artillero viene teniendo un pequeño problema, una chupada de aire que todavía estoy buscando dónde es que está, y para eso saqué también el filtro completo de gasoil afuera, pensando que era eso lo que el responsable. En realidad tengo dos hipótesis. Cuando saqué el tanque de gasoil para limpiarlo y pintarlo, puse en sentido inverso, o sea, puse al revés los chupadores, el chupador y el retorno. Así que puede llegar a ser eso el problema. Después lo que voy a hacer es girar las mangueritas, los chupadores, para que vuelvan a su posición original. No creo que sea eso, pero bueno, vamos a ponerlo. La otra es que haya una chupada de aire acá en el filtro de gasoil, lo que cosa que es raro porque es un filtro relativamente nuevo, tiene creo que 4 meses de colocado. Y lo que he encontrado, muy parecido al problema que tuvo Osvaldo Cabral, es que encontré no arena, pero sí una presencia bastante significativa de arenilla en el filtro de vidrio. Era de vidrio hasta el final. Muy loco. En el filtro de vidrio del filtro de gasoil. En el receptáculo, en la parte inferior del filtro de gasoil. ¿Por qué lo saqué de su lugar habitual? Por la sencilla razón de que no conozco el sistema para cambiar el filtro. El filtro es esta parte que estamos viendo acá. Y como no soy mecánico, sino que soy un aficionado, agarro herramientas, desarmo y después lo pongo todo en una bolsa y lo llevo a que lo armen. Como no soy mecánico, me gusta conocer, como un chico, vamos, cómo es el sistema, cómo son los sistemas que lo componen para el día de mañana que me quede tirado en la ruta. Es mejor que me quede tirado en casa antes que en la ruta. El bombín, que es la parte que más falla, lo estamos viendo acá, está en buenas condiciones. De hecho, baja muy lentamente porque todavía tiene la gomita en su forma original y como que cuesta un poquito bajar, ¿ven? Vamos a hacer centro, porque no estaba mirando a través del teléfono. Se desajusta de acá, se saca, hay dos bombitas, vamos a decirle bombina a esto. Bueno, hay dos tipos de bombín, uno que tiene una rosca ancha, que es este, y viene otro que tiene una rosca finita. Así que cuando quieran cambiar el bombín, los que tengan y los que no sepan. Estamos hablando de que este video es para la gente que no sabe como yo. Cuando quieran sacar el bombín, tengan en cuenta que hay dos modelos de bombín. Hay uno de rosca grande y otro de rosca chica. Después, el filtro. No todos los lubricentros lo tienen. Por ejemplo, acá en los Garca, esto donde fui a comprar aceite, me recomendaron que no ponga este filtro porque saben no tener la gomita y bueno, son gente que no quiere trabajar. Supongo que debe haber en una estación de servicio un filtro de esto, o sea que no estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de cosas de otro planeta. Que es la tapita para sacar el agua del gasoil. Hay veces que en estaciones de servicio donde los tanques son viejos, son obsoletos, o cuando han hecho el varillaje han largado la varilla desde arriba y han rajado el tanque, cosa que suele suceder. O sea, tengo 11 años de playero, sé de lo que hablo. E ingresa agua a los tanques. E ingresa agua por filtración o por condensación, porque hay tanques que son de acero.